Bien, Quique, después de lo que fue la presentación de un color verde intenso, saber un poquito tu balance de lo que ha sido este hermoso encuentro que tuvimos todos allí en el Centro Cultural, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo muy grande para la gente. Realmente muy satisfecho con lo realizado. Más que lo que yo me hubiese imaginado, bueno, agradezco la presencia de toda la gente y más que nada que la obra ha tenido una buena recepción hasta ahora, por lo menos han sido comentarios positivos respecto de lo que ha significado la obra. Quique, un compendio histórico que, como decías, tuvo una excelente recepción de la gente porque el Salón Cultural estuvo colmado, colmado, gracias a Dios, y se vivió una noche de fiesta para acá, para Cerrito, para nuestra localidad, ¿no? Fue muy lindo ver a mucha gente, muchas caras que hacía mucho tiempo que no veíamos, y las respuestas de ellos, y más que nada el acercamiento, momentos que van a quedar, no precisamente para mí, sino para toda la gente, de lo que significa, lo que ha significado la institución y también, digamos, una buena noticia para Cerrito. Para que tenga la oportunidad de tener un libro de Unión Agrarios que, como yo siempre dije, tiene que ser un libro de todos y no mío. Bien, y dejás, yo le decía los otros días a un amigo, a Diego Albornoz, un legado histórico importante para las futuras generaciones de tener una herramienta para saber qué fue, cómo nació y cómo creció nuestro club y cómo se desarrolló, ¿no? No sé Bueno, si vos dimensionás eso tan importante para nuestra localidad. yo creo que no lo dimensiono todavía. Yo me pongo a pensar simplemente que ha sido una contribución a lo que significa la institución, que la institución tiene una inmensa historia en la localidad. De pronto la exacerbación de que hemos hecho historia, eso todavía no he digerido eso, no lo he procesado. Pienso que el único deseo es que se pueda contribuir, que sea una contribución para toda la gente, y para toda la gente que ama el club. Bien, me pregunta la gente, ¿cómo puedo adquirir el libro? Si no te encuentra, si no puede contactarse contigo, ¿dónde está el libro en Cerrito? El libro en Cerrito en estos momentos se encuentra en librería Ceci de Jorge Borghello. Está allí. Hay un banner que es el mismo banner que utilizamos aquella noche y también, bueno, ejemplares que pueden ser adquiridos allí y que, por supuesto, el deseo no es precisamente venderlo así Masivamente. consecutivamente, consuetudinariamente, sino que yo lo que espero realmente es que la gente lo pueda tener más que nada. Porque hay muchos familiares que se encuentran dentro de los libros y esos apellidos históricos, esas familias históricas que han hecho grande al club, van a estar allí. Hablamos de la historia, hablamos del presente. ¿Vas a estar en las escuelas? ¿Hay alguna idea de que estés mostrando a los grises, a los grises que ya aman el verde desde muy chiquito, esto que hiciste? Qué bueno lo que estás preguntando porque yo creo que podemos incitar a los chicos a la lectura. Sí, señor. Es algo que se ha perdido en los últimos tiempos. Hasta nosotros que somos grandes hemos trampeado Con la lectura. con la lectura de una notebook o del celular mismo. Yo no pretendo de ninguna manera tratar de conducir a los chicos que no usen, o sea, de sugerir que no usen celular, porque son tiempos de la actualidad y hay que respetarlos. Pero me parece que la lectura es algo que no se puede perder. Y yo no digo que lean específicamente este libro, me encantaría que lo lean, pero me parece que la lectura es algo importante. Y bueno, vamos a entregar libros en las escuelas de acá, de Cerrito, de la región también creo que vamos a hacer algo así. Y también tenemos una biblioteca que hay que valorarla. Y también incitar a los chicos que visiten la biblioteca de acá, que saquen el libro de su preferencia y que la lectura es algo importante que te instruye
y más que nada que resulta el aprendizaje, un aprendizaje fantástico hasta para la relación entre las personas. ¿Y por qué no al docente que lo utilice en cualquier materia? Esto es para ser utilizado también. Bueno, ojalá que se puedan sacar muchas cosas de la historia del pueblo, de la historia del pueblo. Y de paso aprendemos. Y de paso también aprendemos, sí. Bueno, simplemente es una, un acercamiento hacia, hacia las instituciones y hacia la gente que puedan contar con el libro y, bueno, si es del agrado, mejor. Quique, reiteramos, a la venta en... En librería Ceci. De Jorge Borghello, allí están los ejemplares que se pueden conseguir. Felizmente ha tenido una buena recepción, han adquirido varios y bueno, hay tiempo y tenemos ejemplares todavía como para brindarle a la gente. Y gracias como siempre y bueno, dijo el amigo Salazar que habrá otras novedades, por ahí escuché. Puede haber algunas novedades. Él insiste con la Galería de los Presidentes. Ajá. Sería fantástico tratar de conseguir una fotografía de los presidentes, hacer el esfuerzo. Hay muchos que yo no he conseguido, pero bueno, seguir bregando para tratar de conseguirlos. Y la otra es el museo, ¿por qué no? Uh-huh. A ver, explico rápidamente. Los museos de los clubes están basados en fotografías, gigantografías, uh-huh, en los trofeos, en las copas, en alguna pelota del año 40, de esas de cuero. Acá hay una historia particular de las pelotas de fútbol también, de algunos botines que se pueda conseguir, algunos sacachispas de aquella época. Los Ocelotes. Sí, sí, o los ocelotes que yo usé. Entonces, se pueden conseguir diversos elementos que se utilizaban, las camisetas, obviamente, no sé cómo podemos hacer o hacer una réplica, uh-huh, pero no está muy lejos eso, o sea, es una cuestión de voluntad y de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a pero acá sí que se necesita colaboración directa de todos para obtener lo que se necesita. Y gracias como siempre. Muchas gracias, Sergio. Muy amables a ustedes y los quiero mucho.